Don Julio Ariza, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué tal? Bastante más ajetreado que usted, que le veo ahí, es decir, en posición de pachá turco en un marco incomparable. Como decían mis antepasados, en una posición de gracioso abandono. Bueno, yo lo de gracioso no lo diría exactamente así, pero en fin, bueno. Pero lo de abandono sí. De ver el corte que acaba de poner usted en su streaming del señor Méndez Vigo ayer en el Congreso de los Diputados. Es impresionante. Es miserable. La penúltima traición del Partido Popular. Pensamos que no cabía otra. Pues también aquí traiciona. Es increíble. Es miserable, José Javier. Y yo cuando lo he visto, pues me ha apenado enormemente. No vamos a tolerar esto. Es decir, no hemos sufrido lo que llevamos sufriendo los últimos meses en España y en Cataluña para que estos miserables sinvergüenzas nos vengan a contar ahora que allí no hay problemas, que es lo que han venido haciendo los últimos 30 años. Son unos miserables. El señor Méndez Vigo diciendo eso es un miserable. Y sus compañeros de gobierno y quien apoye y tutele eso es un sinvergüenza. Y yo les voy a pedir, por favor, a todos los castellanoparlantes, a todos los que han querido defender los derechos suyos y de sus hijos en la escuela catalana, tanto para conocer la verdad como para ser, para estar dentro de o tener como lengua vehicular el castellano en sus estudios, que puedan hacerlo en el futuro. Efectivamente. Bueno, no le voy a preguntar dónde está usted, porque ese lugar suena enormemente gallego, sobre todo por los bloques de granito que hay ahí a la derecha de la imagen. Pero, ay, fillillo, y si estuviera escuchando la gaita que tengo aquí a mi lado, pues entonces muchísimo más. A la hora que estamos grabando esto, le cuento que la bolsa está subiendo con fuerza después del anuncio de elecciones de Puigdemont. Claro, es que los del IBEX no tienen a sus hijos escolarizados en Santa Coloma de Gramanet. Los tiene con los hijos de Méndez de Vigo, claro, exactamente. Claro, amigo, claro. A ellos ya les va bien, sus intereses. Me parece estupendo que estén muy contentos, pero yo he grabado hace muy poquito un editorial para Gaceta.es en el que digo que ojalá los del IBEX se pongan también tan felices y tan contentos cuando se defiendan los derechos fundamentales y las libertades de todos los catalanes. Ojalá, ojalá verdaderamente. La palabra todos es la que ellos no entienden de toda esta, frase. En fin, bueno, ahora mismo, en el momento en que grabamos esto, ya se ha anunciado, y lo está anunciando la televisión pública catalana, luego hay que conferirle crédito institucional, que lo que vamos a ver es una disolución del Parlamento y una convocatoria de elecciones. Me llama muchísimo la atención que ese fuera justamente el asunto del rifirrafe, a mi juicio completamente tonguesco, de ayer en el Congreso de los Diputados entre Rajoy y Margarita Robles. Con la cosa del si convocas elecciones no te aplico el 155, que era por otra parte lo que venía diciendo la banda Soraya Catalá del gobierno hasta antes de ayer. Sí, sí, sí. Aquí se trata, como en el viejo chiste, mondongo o muerte. Y creo que vamos a tener mondongo para el rato. Ahí estamos. Vale. Se aplicará, a estas horas aún no sabemos si el gobierno va a aplicar o no el 155 a pesar de la convocatoria de elecciones, aunque la televisión pública catalana da por hecho que sí, que se aplicará en cualquier caso. Ahora la pregunta es, ¿qué 155? Bueno, ya se puede imaginar que 155, pues una broma, pero vamos a ver, es que tontos del todo tampoco somos, ¿no? Me parece. Sobre todo si nos comparamos con... Ya han hecho una negociación, como venimos diciendo hace meses, que al final iban a sentarse en una mesa. Así es. Lo que pasa es que han roto un montón de cosas. Han dejado el salón hecho unos zorros. Han roto las lámparas de la abuela, la cubertería. Han roto todos los platos. Han roto las mesas. Se han cargado la televisión. Y ahora, pues nada, se sientan tan ricamente a celebrarlo. Se sientan efectivamente a celebrarlo. Le añado un elemento para dar color al cuadro, y es que esta mañana la Policía Nacional ha interrumpido a los mozos de escuadra mientras procedían a la incineración masiva de documentación en una incineradora en Sant Adrià de Besòs. Una cosa que tiene una pinta espantosa, vamos. Lo he visto. Estamos llegando a unos niveles ya de... Bueno, eso tiene un riesgo, ¿eh? Tiene el riesgo de que un día pase algo, de que un día tengamos un disgusto de verdad.
pero tiene el riesgo en la vida de alguien. Sí, porque esa gente tiene pistola. Hay que esa gente tiene pistola, hay que recordar que Trapero tiene pistola. Es que es una cosa importante. Sí, hay que recordar que Trapero tiene pistola y que va a seguir ahí. Y que va a seguir con la pistola. Exactamente. Sí. Va a seguir con la pistola. Y los que no tienen pistola y están ahí van a estar jodidos por Trapero y los suyos. Exactamente. Gracias a los nuestros. Yo les digo de verdad, vayan pensando en serio en otras opciones políticas para el futuro. Porque con esta gentuza no vamos a ninguna parte. Y lamento ser tan explícito y tan directo, pero es que no vamos a ninguna parte. Bueno, lo estamos viendo. Una cosa le quería contar. Esto es una interrogación que comparto con usted, así como quien no quiere la cosa. ¿En qué medida puede haber influido el hecho de que una aplicación real del artículo 155 a fondo hubiera podido destapar las innumerables conexiones no confesables del dinero público de la Generalitat con el dinero privado catalán y de toda España? En toda, Esparza. ¿Verdad? En toda. En toda tiene que ver con las condiciones del señor Pujol y de sus hijos, tiene que ver con la situación de Artur Mas y su fianza de 5,2 millones, tiene que ver con todo el dinero que han tirado, que han malversado por las alcantarillas los señores de la Generalitat de Cataluña. Mire, el otro día, solamente sumando las concesiones de dinero público a la plataforma que tienen en Valencia estos sinvergüenzas golpistas, para promover el pancatalanismo en Valencia, sumaba más de 17 millones de euros. El dinero de los ancianos, de los pensionistas, de las personas que no pueden valerse por sí mismas, el dinero de las becas de los niños, el dinero de las ayudas para las familias numerosas, se está yendo a dar de comer a un montón de sinvergüenzas que lo que les sirven es para cuando tienen que movilizar a alguien para apoyar sus discursos, sus tesis, y sus acciones inconfesables, los tengan a disposición. Y eso es de lo que se trata. Esparza, deberíamos en el futuro dedicar una parte importante de los pocos recursos que tenemos a investigar todo el dinero que han malversado esta gente y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, ya que la Fiscalía no lo inicia motu propio, ni los gobernantes tienen la más mínima intención de hacerlo. Nosotros deberíamos hacerlo y deberíamos hacer lo que se hace cuando quieres cortar un fuego, que es quitarles el oxígeno. Sacaba usted el tema de Valencia y yo no querría cerrar el editorial de hoy sin recordar que hay convocada para el 11 de noviembre, quiero recordar, manifestación masiva en Valencia por la Valencia Real frente a la Valencia Colabo del separatismo catalán que quiere empujar el PSOE y Compromís. Y que en esa manifestación, donde hay un montón de amigos de esta casa, nosotros vamos a estar también. A tope, Esparza, vamos a estar a tope y tenemos que apoyar a los valencianos, a nuestros compatriotas de Baleares, para que estos sinvergüenzas liberticidas no se salgan con la suya. E insisto, tenemos que investigar al máximo, a tope, con todas nuestras fuerzas, el dinero que están robando del dinero público a todos los pobres españoles que lo están pagando con un esfuerzo descomunal. En eso es donde tenemos que poner el máximo esfuerzo. Una pregunta le quiero hacer, usted que tiene contactos poco frecuentables en el mundo del Partido Popular. Esta erosión, que es visible, que es real, que no ha sido fingida, que se ha visto dentro del Partido Popular, ¿va a prolongarse? ¿Cree usted que puede tener algún efecto real en el partido de aquí a unos pocos meses, unos pocos años, cuando inevitablemente Rajoy y Soraya tengan que ser apartados, entre otras cosas, por lo que hemos estado conociendo del caso Gürtel en esta semana? Vamos a ver, José Javier, hay elecciones, ¿vale? Y celebraremos elecciones, además van a cambiar también las reglas del juego, ya no las harán el domingo, porque han tenido la desgracia y la mala pata de que si se cumple la ley serían 54 días y el primer domingo a partir de esos 54 días de la firma del decreto, con lo cual deberían hacer las elecciones el 24 de diciembre e ir con las panderetas y las zambombas a los colegios electorales para el 20. Mientras preparan la sopa de Nadal. Para el 20, para el 20, lo han anunciado. Han decidido cambiar las reglas del juego y las elecciones las van a celebrar un miércoles, que es un día de trabajo normal y corriente. Pues ala, también su voluntad de nuevo constituida en ley. Y así vamos. Al final lo que se va dibujando es lo que comentábamos aquí, no sé si ayer o antes de ayer, que parece que el objetivo único
del Partido Popular es conseguir que haya en Barcelona una mayoría separatista moderada con la que poder pactar la inevitable reforma de la Constitución en el sentido de deshilachar todavía más la unidad nacional de España. Y la verdad es que da una pena inmensa. Pues como abran el melón constitucional, ellos sabrán lo que hacen. Pero aquí si se abre, se abre para todo, ¿eh? Y desde luego, después de unas elecciones, que es lo que van a hacer, y después de ese 20 de diciembre, crean ustedes que la situación todavía será peor que hoy. Si creen estos ineptos que los independentistas van a dar un solo paso atrás, están muy equivocados. Don Julio, muchísimas gracias, que tenemos que cerrar y a pendientes de lo que vaya a pasar. Mañana aquí, en la mesa, espero. Seguimos ahí en contacto, por supuesto. Venga, muy bien, de acuerdo. Hasta mañana. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, adiós, hasta mañana. Adiós, en fin, adiós. Cerramos la cortina editorial, nos vamos a la publi y dentro de un rato más cosas.